Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer. La señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Voy a entonar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor, ¿por qué luchar por no escuchar que una vez en el santuario por tu alma se entregó? Y por amarte a ti vino a morir aquí, para mostrarte que en él hay salvación. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, más allá. Hoy con grande fe arrodillada ante tu altar, pedirías perdón, brindándole a él tu corazón. ¿Por qué pensar que tienes tiempo de pensarlo una vez más, si sabes tú muy bien de que quizás al fin mañana ya no vuelvas a vivir? ¿Por qué luchar por no escuchar que una vez en el Calvario por tu alma se entregó? Por amarte a ti vino a morir aquí, para mostrarte que en él hay salvación. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor. Y espera más allá. Hoy con grande fe arrodillada ante tu altar, pedirías perdón, brindándole a él tu corazón. Tenga muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando su programa evangelístico por aquí, por el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre de Señor Jesucristo para cada uno de ustedes que tarde a tarde y domingo en la mañana y en la tarde están allí aparejados para ver este programa y oír la palabra de Dios, esa voz edificante, esa voz que le puede ayudar a usted a llegar y a conocer al nuestro Dios y Salvador
Jesucristo, esa voz hermosa, esa voz de sublime que el hombre no lo percibe, el hombre natural, pero Dios en su gracia y su misericordia ha provisto estos programas para que llegue a su hogar y usted llegue al conocimiento de Dios. Vemos que allá en el principio, cuando esa voz dulce y amorosa habló allá y llamó al hombre, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y vemos que el hombre ya había pecado, el hombre se había apartado de Dios por causa de la desobediencia, porque Dios le había dicho al hombre, le había puesto ordenanza, precepto, estatuto de la ley de Dios para que no fuera a caer en transgresión, pero al desobedecer fue entonces apartado de Dios, alejado de Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo incorrecto delante de Dios el hombre, y entonces vino la voz llamando, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y allí entonces esa voz que era amorosa, porque dice la Biblia que de tarde a tarde el Señor venía y descendía a hablar con su hijo allí en el huerto del Edén y a tener compañerismo, pero cuando vio que quizás llamando y el Señor se le presentó donde se encontraba en el lugar con ellos allí para tener esa armonía con su familia allí y su creación, y cuando llegó no estaban, y llamó entonces esa voz, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y dice la Escritura que Adán estaba por allí oculto, escondido a la vista de Dios. ¿Por qué? Porque había entrado entonces en el pecado, había caído en transgresión, y ahora no podía estar entonces esa voz que oía Adán y corría a los brazos de su padre, ya no podía porque estaba avergonzado, estaba ajeno a la vida de Dios ya. Ya se había sentido que estaba cochino, inmundo, porque dice la Biblia que estaba escondido con su esposa por allá, por el monte. Y la voz que salió de Adán fue, Señor, oí tu voz, pero tuve miedo porque estaba desnudo. Y ahora el Señor le dijo, ¿quién te dijo a ti que estaba desnudo? ¿Acaso has comido el árbol que te dije no comieras de él? Entonces la respuesta de Adán fue, la mujer que me diste me dio y comí. Entonces me engañó, dijo, me dio de comer, me dio y comí, dijo Adán. Ahora, el Señor le había dicho, le ha puesto leyes y que le había advertido que el día que comiese de ese árbol de la ciencia de bien y del mal que estaba en el huerto, en medio del huerto del Edén, ese día moriría si llegara a comer. Y pasó esa línea de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y allí entonces vemos el mal desatado al ser humano. Entonces vemos cuando la condición del hombre entonces ya estaba escondido, apartado de Dios por causa de la desobediencia, estaba desnudo, avergonzado de lo que había hecho a su Padre Celestial. Vemos entonces cuando el Señor le dice entonces, ¿dónde estás tú, Adán? Y él estaba escondido, dice, oí tu voz, pero estaba desnudo y me escondí porque tuve miedo. Ahora le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije no comiese? La mujer que me diste me dio y comí. Ahora, viendo la actitud, entonces viene la voz del Señor ahora, una voz ahora de juicio para aquella familia, aquellos hijos que estaban en desobediencia, y le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dice, la serpiente me dio, me engañó y comí. Ahora, allí estaba entonces Eva y Adán, sus hijos ya apartados de Dios, ajenos a la vida de Dios por causa del pecado. Ahora el juicio venía entonces a dar cumplimiento entonces, porque ya el Señor estaba decretando ya juicio para aquel ser que había engañado a Eva y a Adán y había entonces corrompido su creación. Entonces le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo y polvo comerás hasta todos los días de tu vida. O sea que sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás sobre todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo, tus preñeces se multiplicarán y tu esposo será, se enseñoreará de ti. Así que con dolor parirás tus hijos. Y ese era el decreto que Dios le había dado a la mujer ahora. Y hasta ahora
persiste ese decreto por causa del pecado. Ahora, Adán, el decreto que le dio fue, maldita será la tierra por amor a ti, por haber oído a la voz de la mujer, porque le hizo caso, en vez de rechazar aquel propuesta que había hecho la mujer, él la aceptó y vino entonces allí caer en el pecado también, conjunto con la mujer. Ahora le dijo, por cuanto oíste la voz de la mujer y lo obedeciste, entonces le dijo, maldita será a la tierra por amor a ti. No maldijo al hombre por amor, pero maldijo la tierra, y por cuanto maldijo, entonces vemos que él dijo, espinas y cardos nacerán de ella. Antes, en principio, no era así, era toda la tierra bonita, era flores, claveles, todo hermoso, pero vemos por causa de la maldición, de la voz de juicio que vino por causa del pecado, que el hombre cayó, vemos entonces la tierra, tierra árida por muchos lugares, sequía, vemos la cardo, espina. Antes las espinas son hojas, podemos decirle que son hojas que se van secando y se hacen espinas por causa de la sequía, pero antes, en principio, no fue así. Pero Dios, en su gracia, Él ha prometido restaurar todas las cosas si tan solo usted y yo nos ponemos a cuenta con Dios, y entonces Él nos regresará al principio. Y lo está haciendo. Él hizo eso, decretó eso al principio, que lo iba a hacer. Yo restauraré, dijo allí en Joel 2, y lo está haciendo hasta el momento. Pero espera por nosotros para que entremos en el propósito de Dios, y así Él pueda entonces obrar plenamente y absoluto en todo lo que ha de hacer en este mundo. Él va a hacer la obra. Nadie le va a estorbar al Señor. La incredulidad no le va a estorbar a Él. Si usted le cree o no le cree, a Él no le va a estorbar eso. Pero amigo que me escucha en esta hora, usted por primera vez que esté escuchando quizás este programa, que esté escuchando este programa evangelístico, es usted un llamado que le hace el Señor para que entre en el programa de Dios y crea que Él es Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Él premia a aquel hombre, aquella mujer que lo busca en fe. Y fe es revelación de su palabra. Dios dice que la Biblia, que la fe viene por oír, y oír palabra de Dios. Y si usted oye palabra de Dios, seguramente Dios se le va a revelar a su corazón, que es lo que Él quiere, revelársele para traer al hombre otra vez al propósito de Él, el cual es la imagen, como Él lo hizo al principio, ser la imagen de Dios aquí sobre la tierra. Pero vamos entonces a entrar en este tema que tenemos en esta preciosa tarde, para que así vamos desarrollando poco a poco este bonito y precioso tema que tenemos para el día de hoy, para que usted pueda captar la hermosura, la belleza que Dios tiene para el ser humano, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos corran al arrepentimiento, para que Él pueda salvarlo. Así que el tema que tengo en el día de hoy lo he titulado Amnesia Espiritual. Amnesia espiritual, ¿qué significa amnesia espiritual? Amnesia significa que cuando alguien pierde la mente, el sentido, la mente, sí, sea momentánea o completamente. Eso significa amnesia. Y tengo aquí un tema en el libro de Lucas, capítulo 15. Si puede entonces conmigo acompañarme en la lectura en el día de hoy. Capítulo 15 de Lucas, del versículo 11, hablando desde del hijo pródigo, este tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor Jesucristo. Así que tome su Biblia y abramos entonces en Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Leeremos hasta el 24, unos versículos allí, para que veamos este precioso tema y que el Señor nos dé entonces la gracia, la sabiduría para desarrollarlo y hablar la palabra así con confianza, para que usted pueda llegar a ese entendimiento de lo que Dios quiere hacer con usted. Entonces, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: y dijo, hablando de esta parábola, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda
que me pertenece, y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se la daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a su siervo: Sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta allí la lectura. Oremos para poner este servicio en las manos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesús, santo es tu nombre, Señor. Tres veces santo eres, Padre eterno. Con razón los ángeles allá en el cielo, Señor, te cantan: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Padre eterno, en esta hora, Señor, nos llegamos a ti, Señor Jesús, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, Padre Santo. No cae un palillo a tierra sin el cuidado del Padre, Padre eterno. Padre eterno, pues te damos gracias en esta hora, Señor, que por tu misericordia estamos en esta hora, Señor, aquí, llevando, Señor, este tema, Señor Jesús, a las vidas, Padre Santo, necesitadas allá afuera, Padre Santo, sabiendo que hay hombres y mujeres, Señor, ancianos, niños, adultos, Señor, hambriento por tu palabra, Señor, buscando, Señor, de tu presencia, Señor, quizás buscándolo erradamente, Padre eterno, porque el mundo enmarca, Señor, a tu persona como un Dios cualquiera, Padre eterno, pero sabemos que ese Dios cualquiera tiene su nombre, el cual es Jesucristo. Por eso en este momento, Señor, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, pidiendo de tu ayuda, Señor, pidiendo de tu guianza, Señor, para mostrarle tu camino, Padre eterno, para que ellos puedan también buscar tu rostro, Señor, y puedan alcanzados, Señor, por tu misericordia. Padre eterno, con razón aquel hombre de la antigüedad, Señor, llamado, Señor, Miqueas, Padre eterno, el profeta Miqueas, pudo expresar aquellas palabras, Señor, que Dios como tú, que te olvidas de la maldad y perdonas el pecado. Sabemos, Señor, que tú eres grande, Señor, en bondad, Señor, grande en misericordia, Señor Jesús. Por eso nos llegamos, Señor, a ti para pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que están allí, Señor, atento a tu voz, Señor, alimentándose por estos medios de comunicación, Padre eterno, y por cada vida, Señor, que pueda estar al alcance nuestra voz, que sea usted alcanzándole, Señor, con su gracia, Señor, para que les dé revelación, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Se ha hecho en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Vemos entonces que la gracia de Dios es infinita. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente?, dice la Biblia, que así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestros pecados. Por eso, ese Dios grande y misericordioso es el que hemos presentar a usted, amado amigo, que me escucha en esta hora. Así que tomamos este tema del hijo pródigo, viendo la faceta que hubieron este muchacho, este joven, que podemos decir que allí estaría en este hogar este joven,
con su padre, su madre, su hermano, allí felices y contentos, pero podemos ver que quizá lo fue influenciado por sus amistades, con sus amigas y todas estas cosas que pudieron ayudarlo, influenciarlo para pedirle a su padre la herencia, la parte de la herencia, para que así se le entregara e irse a otra ciudad, a otro país. Allí quizás le montaron villa y pajarito allí para que tú eres un hombre ya hecho derecho, quizás un hombre ya de maduro allí de 18 años, porque uno con la edad aquí cuando tiene 18 años es que se cree que es un hombrecito ya, pero inmaduro todavía. Por eso a la gente cuando quizás llega a ese extremo, a esa edad, a esa madurez de la edad, los muchachos piensan que lo sabemos todo, pensamos que nos lo vamos a comer el mundo y todas estas cosas, y porque ya somos mayores queremos separar a nuestros padres y hacerlo todo por nuestra propia cuenta. Quizás este muchacho le aconteció en ese momento, en esta manera que dice el Señor allí en esa parábola, para quedaron escritas allí para nuestra enseñanza y admonición, para que aprendamos y no hagamos lo mismo y no pasemos por esos grandes errores que pasó quizás este muchacho. Dice la Biblia entonces que este hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. O sea, el muchacho le pidió la herencia, porque quizás, como estamos diciendo, que quizás fue influenciado por sus amigos, y allí entonces, vámonos, que tú eres mayor, ya tú puedes hacer un negocio aparte, y vámonos a viajar, vamos hacia la ciudad, porque estaba en una hacienda, quizás en el campo, pero vivían felices y contentos allí, pero la influencia quizás lo llevó a buscar otra existencia, otra vida, dando en las ciudades y casi en ciudades grandes y todas estas cosas, como mucho pasa hoy. Pero ¿qué vemos allí? Este muchacho le dijo a su padre: dame la hacienda, la parte que me pertenece, mi herencia, que me voy. Y quizás su padre le puso peros allí: pero hijo, ¿qué vas a hacer si no tienes todo aquí a la mano, junto con tu madre, tu hermano aquí? ¿Y qué vas a hacer por ahí, por en otra ciudad, otro país? Pero él le insistió y el padre entonces dice que tuvo que reunirle la pertenencia allí y se las entregó, pues, porque quizás el muchacho se le puso hostil allí, ¿no? Que yo quiero hacer mi vida, ya soy un hombrecito ya, y así sucesivamente. Es lo que pensamos que pudo haber pasado allí en ese momento. Pero dice la Biblia aquí en el versículo 13, dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. ¿Por qué? Allí entonces el padre le da su parte de la herencia, pero cuando el hijo se va, se pone entonces a vivir allí a todo dar, viviendo perdidamente, como dice la Escritura allí, gastando a diestra y siniestra con amigos, haciendo fiesta y quizá parranda. Para usted de contar lo que puede hacer un ser humano, un muchacho sin experiencia ninguna, yéndose a otra ciudad, queriendo ser, ganarse al mundo, por ejemplo, vamos a decirlo así, pero no sabía el gran error el cual estaba cometiendo. Y dice que allí entonces, cuando recibió la herencia, se fue y gastó todos sus reales, toda su plata, toda su hacienda, viviendo perdidamente, con mujeres, allí bebida, haciendo todas las cosas que puede hacer el ser humano cuando el enemigo lo agarra y lo engaña de esa manera, haciéndole creer que se la está comiendo toda, que se está ganando al mundo. Pero dice la Biblia que cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. ¿Qué era faltar? Ya no tenía plata, ya no tenía de dónde sacar, ya se había comido toda la hacienda, no todos los bienes que el padre le había dado, se lo había comido. Y ahora, ¿qué tenía? Que buscar trabajo, a buscar la manera de subsistir, porque ya no había esperanza para él con los reales que tenía, se lo había gastado. Y dice la Biblia que
Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puerco. Lee el trabajo que pudo conseguir este muchacho, buscar trabajo, después que lo tenía todo, quizás no trabajaba en su casa, quizás se paraba tarde, tenía su alimento al día y todas estas cosas, pero ahora tenía que trabajar para buscar el sustento, porque ya todo lo había malgastado por mala cabeza, porque estaba fuera de sí, tenía amnesia, no estaba en sus cabales este muchacho. Ahora, entonces, cuando se puso a buscar trabajo, lo que consiguió fue entonces aquella hacienda, lo pusieron a apacentar puerco, a cuidar marranos, y era algo en aquel tiempo, o todavía, para los judíos, para los hebreos, comer marranos, estos tipos de animales, para ellos son inmundos. Y miren el trabajo que consiguió, fue apacentar puerco. ¿Y qué más tuvo que hacerlo? Aceptarlo, porque era la manera de poder buscar su alimento y obtenerlo para poder subsistir. Porque la mala cabeza que había hecho ya estaba fuera de sí, y no podía entonces rechazar aquel trabajo que le estaban dando. Tuvo que aceptarlo. Y dice la Biblia en el versículo 16 que deseaba henchir su vientre, o sea, llenar su vientre de las algarrobas de que comían los puercos, más nadie se la daba. Mire la condición de este muchacho. Mire la condición al cual puede llegar una vida cuando hace lo equivocado, hace lo errado y se aparta de los caminos del Señor o se aparta del hogar, como hizo este joven, el hijo pródigo. Ahora, después de tener tanta abundancia de comida allí en su hogar, dice ahora que anda buscando entonces comer comida de puerco con las algarrobas, que dice que no se las comía porque no se las daba. Pero ¿qué vemos el día de hoy? ¿Cómo está la gente comiendo del bote a la basura por mala cabeza? Porque están fuera de sí, no han buscado la presencia de Dios o se han olvidado de Dios, y entonces el diablo los ha engañado y los ha entregado entonces al mal, hacer el mal, y lo que queda entonces ya es pedir y hacer comer del bote a la basura. Eso lo vemos a diestra y siniestra en el día de hoy. Pero aquí dice la Biblia en el versículo 16, dice, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se la daba. ¿Y por qué no se la dice la daba si no se las comiera también? Si quizá él pensaba en su ser allí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Pero ya era tarde, ya estaba sin nada en su bolsillo, no tenía plata, no tenía nada con qué comprar, y tenía entonces que buscar el modo de sustentarse. Pero fíjese lo importante que dice aquí en el versículo 17, y volviendo en sí. ¿Por qué dice volviendo en sí? Porque estaba amnesia, tenía amnesia espiritual, tenía fuera de sí, no sabía quién era, no sabía su identidad, lo había perdido completamente por haber hecho lo que estaba haciendo. Dice entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él estaba reconociendo que en su casa no le faltaba nada, en su casa lo tenía todo, todo a la mano, pero al apartarse de su hogar, salirse de la protección de su padre, allí entonces estaba sufriendo las consecuencias, el cual él allí, volviendo en sí, dice la Biblia, reconociendo que había fallado, que había hecho el mal delante de su padre, dice, ¿cuántos jornaleros no tienen en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Ellos tienen comida y son los trabajadores, son los empleados. Y ahora yo aquí, que soy el heredero, yo que soy el hijo del dueño de la hacienda, estoy aquí muriéndome de hambre, que es lo que decía él. Ahora, ¿cuántas vidas hoy en día vemos así en la misma condición? Jóvenes y muchachas en la misma condición, que se han zafado de las manos de sus padres porque quieren hacer la vida, lo que ellos quieren. Quieren hacer su propia voluntad y no quieren acatarse a las leyes de sus padres en su hogar, y se van entonces al mundo. Y vemos entonces que las consecuencias son
desastrosa. Las consecuencias son desagradables después para ellos cuando quieren volver en sí otra vez. Son tan perturbadas de su mente, porque el diablo es el que perturba, el diablo ataca la mente y les mete cositas allí, quizás brillo de este mundo, y le dice: tú puedes ser una buena persona, tú puedes hacer esto, puedes hacer el otro, tú tienes fama, tienes cualidades para hacer esto y aquello. Pero cuando obtienen lo que el diablo les ha propuesto, que sea fama o popularidad, entonces el diablo después viene a cobrarle entonces y los deja en la bancarrota. Quizás lo pone vas a robar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y te va a salir todo bien. Pero son la juventud hoy en día que el diablo está atacando fuertemente a los hogares en esa parte, viendo que tenemos que vigilar, así como padre o madre, es un abre ojo para cada uno de nosotros, que nuestros hijos estén siempre vigilando y viendo cuáles son sus amistades, con quién se pasa, con quién, qué música escucha y todas esas cosas, porque hay una influencia en este mundo tan satánica y diabólica que está llevando a la juventud al borde de la locura, podemos decirlo así, como estaba este hombre, este muchacho. Estaba en amnesia, no sabía, había perdido su mente momentáneamente, porque no sabía la condición que estaba, y pensaba él que se la estaba gozando completamente, ganándose el mundo, pero después que pierde todo, ahora sabe que necesita entonces el perdón, que necesita la guianza de Dios, y ahora allí reconoce que ha fallado, y ahí es donde dice: me levantaré. Muy importante, me levantaré de la condición en la cual estoy, pues es lo que pensaba él. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Allí entonces está haciendo, ¿qué dice la escritura? Que él allí estaba reconociendo que había fallado a su padre y le había fallado al Dios Todopoderoso. Y dice: me levantaré, una actitud de humillación, una actitud de reconocer que había hecho lo malo, había hecho lo equivocado, y ahora estaba dispuesto a pedir perdón, estaba dispuesto a ir y humillarse delante de su padre, tanto celestial como su padre terrenal, y pedirle perdón por lo que había hecho, y quizás lo restauraría, es lo que pensaba él. Y no importa lo que me haga, que me ponga a trabajar, pero yo quiero ir para la casa de mi padre, es lo que pensaba él. Y así dijo: me levantaré, iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora hazme como uno de tus jornaleros, dice él allí, en el versículo 18 y al 19. Y dice la Biblia que levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia, dice la Biblia. El padre, cuando este muchacho llega allí, lo ve la condición en la cual está, quizá toma el vestido como un pordiosero, quizá con los zapatos rotos o sin descalzo, y le ve la condición en la cual. Y no dice la Biblia que él fue movido a misericordia. No fue que él fue a decirle: ah, mira, muy bonito como vienes, muy precioso como vienes ahorita, después que gastaste toda la hacienda que te di, toda la herencia que te di, vienes así a esta ahora a pedirme más. No, el padre no le recriminó nada. El padre no le dijo nada de eso, sino que cuando lo vio fue movido a misericordia, dice allí, y corrió y echóse sobre su hombro allí, y allí besóle, lloró con él allí, que, y regocijándose, que viendo aquel hijo que estaba allí perdido, que se le había ido, y no sabía ni si la condición cómo estaba, pero viéndolo como había regresado, allí fue movido a misericordia, y allí se echó en sus brazos y empezó a besarlo, regocijándose que el hijo había retornado a él. Ahora, aquí vemos como el hijo, cuando dice que se le fue a su brazo y a su cuello y empezó a besarlo, dice el hijo entonces ahora, es actuando lo que él había pensado
cuando dijo que volvió en sí. Aquí está entonces actuando, poniendo por ejercicio lo que él había pensado, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a su siervo: Sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Mire la condición en la cual venía. Venía mal vestido, sin zapatos, y no tenía entonces el anillo, que era la jarras del Espíritu, que aquí hablando que dice la Biblia. Aquel era un anillo que era dado al heredero, que era uno como el padre y el otro era como el hijo que era heredero. Era el significado del anillo. Ahora el padre le dio entonces, le dijo a su hijo, quizás no te preocupes, llamó fue a su siervo, a su empleado allí, que sacaran el mejor vestido que había allí entre él en la casa, y lo vistiera y le pusiera zapatos en sus pies y le pusiera su anillo nuevamente de heredero. No había perdido la herencia, aunque él se había ido y había gastado su herencia perdidamente viviendo allí en la ciudad, pero no había perdido la potestad de heredero, de ser hijo de aquel hombre, de aquella hacienda. Por eso le puso le mandó poner sus zapatos, su anillo, lo vistió y dijo entonces: Traiga el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Imagínense la gran fiesta entonces del padre de aquel muchacho que había traído, que se había venido otra vez a su hogar sin nada, sin medio, en el bolsillo quizá, todo golpeado de la vida, pero el padre estaba regocijado porque su hijo estaba muerto, estaba perdido y había regresado. Y ahora él quería regocijarse, él quería darle lo mejor que él tenía de sí en aquel hogar para aquel hijo que estaba perdido. Por eso, así usted y yo, amigos que me escuchan hasta ahora, así también anduvimos muchos de nosotros en el mundo, sin identidad, sin rumbo, perdidos en el pecado, haciendo lo equivocado, ajenos a la vida de Dios, y Dios en su misericordia extendió su mano y nos sacó del lodo cenagoso, como dice la Biblia, del pichaque, del fango, y nos trajo a su luz admirable. Muchos de nosotros andaban en la misma condición que estaba este muchacho. Así que es un abre ojo para padres, madres, hoy en día con sus hijos, que no escatimen para siempre darle las correcciones adecuadas y darle el consejo de la palabra, porque sabemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y con el temor de Dios, aquel muchacho, aquel joven que se levanta con temor de Dios en esta generación mala, adulterina, como dice la Escritura, va a tener respeto y va a tratar de hacer lo mejor, las cosas correctas que Dios le dice allí en su palabra. El libro de Eclesiastés dice: Instruye al niño en sus caminos, y cuando fuera grande no se apartará de ella. O sea, Dios entonces, el consejo que da a los padres, a las madres, que a sus hijos que lo levanten en el temor de Dios, que le den los principios bíblicos, le den las cosas, las leyes que Dios ha puesto aquí en la tierra para que el hombre viva eternamente. Porque sin la ley de Dios, sí, y la transgredimos, como le pasó a Adán y a Eva, lo que va a venir es muerte. Por eso este hombre entonces andaba viviendo perdidamente, sin saber, sin rumbo, andaba amnésico. Y vemos que hoy en día la amnesia es espiritual. El hombre puede andar aquí quizás muy alegre, muy tranquilo, con lleno de vida, salud, como puede decir, lo tengo todo a mi mano, pero amnésicamente anda este espiritual. ¿Por qué? Porque espiritualmente anda amnésico, porque anda fuera de la voluntad de Dios y haciendo lo equivocado, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, y no lo sabe entonces. Hablando en lo natural, un ejemplo, en lo natural, cuando alguien anda, por ejemplo, sin su
credenciales, por ejemplo, si su identidad, si su cédula, algo que lo identifique, anda sin identidad, anda sin, no sabe quién es, porque él sabe quién es, pero las autoridades aquí terrenales exigen una cédula, una licencia, algo que lo identifique. Pero si anda sin ese credencial, entonces quiere decir que anda y sin identidad. Así andan muchos hoy en día, sin identidad, sin saber quiénes son, hablando espiritualmente. Por eso aquí, por ejemplo, alguien anda sin cédula, lo agarra la autoridad, le pide su credencial y si no lo tiene, allí lo detienen y va preso porque no carga la identidad. Y así déjeme decirle, amados hermanos que me escuchan en esta hora, que muchos de nosotros, por andarnos presos por el diablo, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, no andábamos sin el Señor y andábamos entonces presos en delitos y pecados. Allí el diablo haciendo con nosotros lo que él quería, lo que él le deseaba, porque el diablo le presenta a usted un resplandor de este mundo y lo hace ver las cosas buenas, las cosas correctas, pero resulta que lo hace hacer lo malo y usted no lo sabe. Cuando usted anda sin Dios en su corazón, anda en amnesia espiritual. Dios en su gracia le presenta el plan al hombre para que sea salvo, le presenta el evangelio de la salvación para que así pueda buscar de él y pueda ser entonces salvo. Pero el diablo le presenta muchas maneras, muchos caminos para llegar allá, pero Dios tiene un solo camino, el cual es Jesucristo. Y por cuanto dice la Biblia que Romanos 6:23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y Romanos 3:26 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque se transgiere la ley de Dios y entonces tiene que pagar, tiene que traer las consecuencias, hacer el juicio, ejecutar los juicios de Dios sobre aquel hombre, aquella mujer que transgriere la ley de Dios. Así que muchos de nosotros andábamos en las manos de Satanás como marioneta, como títere, haciendo lo que el diablo quería con nosotros. Así anduvimos nosotros por mucho tiempo hasta que Dios nos sacó de esas tinieblas a su luz. Entonces, un abrejo para usted, amigo que me escucha en esta hora, hermana, amigo, que no sea usted entonces un títere del diablo, sino sea usted más bien un hijo de Dios, para que Dios obre en usted y haga las cosas que él tiene, el propósito que tiene para usted y para mí. Dice entonces que Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero más adelante que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, y eso es lo que le ofrece Dios entonces al hombre y a la mujer para que sean salvos, darle vida y vida en abundancia. Este muchacho entonces andaba ajeno a la vida de Dios porque se había apartado, había fallado y se había ido de la casa creyendo que se la iba a ganar toda, que se lo sabía todo, pues quizás influenciado por sus amigos y las cosas que le ofrecieron, pero vemos que después fue un fracaso total y vemos las consecuencias que vino. Pero muy importante cuando él dice allí que volviendo en sí, ¿por qué? Pues estaba fuera de sí, estaba amnesia, andaba como un loco errante en la vida, creyendo que se estaba bien, pero ante los ojos de Dios estaba mal completamente. Así que Dios en su gracia entonces le ofrece al hombre y a la mujer este plan de salvación, el cual él lo da entonces todo a su disposición, el cual es su palabra. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces usted, amigo que me escucha, usted puede estar comiendo cosas cochinas del mundo, bebiendo, fumando, haciendo lo equivocado, pero Dios te ofrece lo mejor, Dios te ofrece vida eterna, Dios te ofrece la paz, la seguridad de tu alma, para que puedas entonces buscar de él. Así como este hombre, después que le aconteció
todo lo que había pasado, vino entonces, volvió en sí y está buscando entonces ahora el perdón de Dios. Así quiere Dios que busque usted el perdón de Dios, porque Dios se lo da. Dios es amplio en perdonar. No importa el pecado que usted haya cometido, no importa lo que usted haya hecho, cuán embarrialado pueda estar usted en este mundo, Dios te perdona. Dios, la única cosa que no perdona a Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo único, pero todo lo demás lo perdona a Dios. Así que Dios en su gracia te está dando este plan de salvación que se lo dio este muchacho cuando él reconoció que había fallado. Ahora usted y yo, cuando reconocemos que fallamos, que hemos faltado, que hemos pecado contra Dios, entonces allí está entonces de nosotros mismos doblar nuestra rodilla y decir: Señor, perdóname. Señor, te he fallado. Señor, he hecho lo equivocado. Así este hombre reconoció su posición, reconoció que no había hecho lo correcto. Que entonces, ¿qué dijo él? Volviendo en sí, dice: me levantaré. O sea, iba a ejecutar, iba a ponerlo por obra. Así pide el Señor de nosotros, que no solamente quede aquí en la intelectualidad, que reconozcamos que fallamos a X personas, sino que reconozcamos y vayamos y ejecutemos una vez: he fallado, he faltado y te ruego que me perdone por he hecho esto, esto y esto y lo otro. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que requiere ese no remordimiento, porque quizás usted, por ejemplo, puede fallar y le pega remordimiento y así yo voy a hacerlo y ya y listo. Pero él quiere entonces que haya una franca y arrepentimiento en su ser, en su corazón, porque el remordimiento lo va a hacer momentáneamente. Se arrepintió hoy y mañana lo vuelve a hacer otra vez. Ese es un remordimiento. Pero cuando hay un genuino arrepentimiento, usted jamás lo volverá a hacer otra vez. Y eso es lo que exige Dios: un corazón humillado, un corazón contrito y humillado. Él no lo va a despreciar. Quiere un corazón que sea puro y limpio, y entonces reconozca si ha fallado, pida perdón y Dios lo perdonará con toda simplicidad de Dios, como Él sabe hacerlo. Permiso. Entonces, vemos que este hombre, este muchacho joven, dice: me levantaré, en versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí, era el reconocimiento que él había fallado. Ahora, como este padre da un ejemplo de lo que es nuestro Padre Celestial, él, cuando ejecutó al muchacho, él solamente ve que las intenciones del muchacho es correcta, y solamente lo dijo fue abrazarlo y lo llevó. Entonces le dijo: dale el mejor vestido, vístanlo, póngale el zapato en sus pies y póngale el anillo de heredero, que son espiritualmente las arras del Espíritu de Dios. Cuando usted llega a Dios y se arrepiente, Él lo perdona, lo limpia con su sangre, y allí entonces lo santifica y le da de su Espíritu Santo. Ya usted entonces es un heredero, ya usted pertenece de Dios, a ese Dios santo, agradable, que Él hace todas las cosas por cada uno de nosotros, buscando nuestro beneficio. Pero si nosotros no buscamos y no acatamos su ley, entonces vienen las consecuencias, como le pasó a este muchacho. Y Dios en su gracia entonces ha provisto entonces ese camino, el cual nos ha trazado para cada uno de nosotros, para que busquemos de Él y busquemos de su presencia y seamos entonces llenos de su Espíritu Santo. Así que cualquier hombre o mujer que haga lo equivocado, haga lo malo delante de Dios, anda en amnesia, anda fuera de sí, no tiene identidad propia. Puede el hombre que está fumando, puede estar bebiendo, puede endrogarse, puede matar, puede violar, puede hacer cualquier otra cosa de la fechoría que vemos en el mundo, maldades, ese hombre está sin Dios. Ese hombre es una bestia porque ha hecho lo equivocado. Si aquí venimos a este mundo
hablando mentira, cuando nacemos por el pecado original que traemos, el estigma del pecado, porque nacimos en pecado, David lo dijo, en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Y si nacimos en pecado, entonces necesitamos el perdón de Dios, necesitamos reconocer que le hemos fallado a Dios, que necesitamos su perdón y Dios en su gracia nos perdonará. Pero si no lo hacemos, Dios tampoco te va a obligar que lo haga. Por eso, amados hermanos, es importante ver las Escrituras y ver el propósito de Dios para el ser humano. El ser humano nació en pecado y necesitamos entonces ese perdón santo de Dios. Salimos aquí a este mundo hablando mentiras, haciendo las cosas incorrectas, lo que a nosotros nos parece como ser humano. Quizá usted dice, pero bueno, ¿cómo si un niño que nació pasa así en pecado, si no es inocente? Sí, él es inocente, pero si usted ve la naturaleza del ser humano, cuando nace pequeñito, pero déjelo que un año para que usted vea que ese niño empieza a batírsele a sus padres y a tirársele en el piso cuando no le da una cosa. ¿Quién le enseñó eso a ese muchacho a esa edad? ¿Quién le ha dado que sea malcriado? Es la naturaleza que trae del principio, a la naturaleza pecaminosa. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, ha provisto entonces la manera para que el hombre pueda cambiar esa naturaleza, y es naciendo otra vez, naciendo del agua y del espíritu, que es Dios mismo entonces obrando en ese hombre y esa mujer para cambiarle su naturaleza. La Biblia dice claramente que el hombre es un animal. Traemos la naturaleza animal y la naturaleza divina, la celestial. ¿Por qué? Porque venimos por Adán, la animal, y tenemos la naturaleza celestial por el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Pero tenemos que buscar entonces, si traemos esa naturaleza pecaminosa, buscar la santidad, el cual solamente Dios se la puede ofrecer cuando usted reconoce y quiere buscar del Señor y aceptar su plan y propósito, el cual quiere Él salvarlo a usted, amigo y hermano que me escucha en esta hora. Si usted entonces ha estado en esta condición, joven, señorita, en esta condición en la cual estaba este muchacho, es hora entonces que se levante y resplandezca entonces como luminares, que dice la Biblia. Salga de esa condición y vaya y arregle con su padre, con su madre, con sus hermanos, y vuelva a su hogar nuevamente. No espere que el diablo lo tenga como un títere, no espere que le haga más daño de lo que le ha hecho. Sea usted entonces un hombre, como dice aquí este muchacho: me levantaré e iré y pediré perdón, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora usted va, le pide perdón primero a su padre, a su madre si le ha faltado, y luego va y se mete entonces a orarle al Señor y a pedirle perdón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y sin duda Él oirá su oración si usted lo hace de corazón. Es Dios entonces obrando en el corazón del hombre y de la mujer. Por lo tanto, estos mensajes que están saliendo evangelísticos por estos medios de comunicación es para ayudarlo a usted a llegar a oír y ver y reconocer a ese Dios grande y poderoso. Porque ¿qué vemos aquí en esta escritura? Que Dios quiere salvarlo. Dios es amor. Dios, cuando, por ejemplo, el padre de este muchacho lo vio, fue movido, fue a misericordia, y Él no lo corrió, no lo echó de su hogar otra vez, sino que le dijo, venga, ¿qué hay? Lo llevó a su regazo, lo abrazó y empezó a besarlo y a regocijarse con él, porque él estaba muerto, pero había revivido, estaba perdido y fue hallado. Por eso entonces le dice, póngale el mejor vestido, póngale los zapatos y póngale entonces un anillo en su dedo, porque es mi hijo, es heredero nuevamente. Así usted y yo entonces, cuando llegamos a nuestro Señor, estamos muerto en delito y pecado, haciéndolo malo en el mundo, pero cuando nos arrepentimos y llegamos y reconocemos que Dios es Dios y que sin Él no podemos estar, entonces Él nos regocija y nos da todos sus beneficios, los cuales están aquí en las Escrituras. Dios allí tiene todo plasmado, esta palabra, cada promesa que están allí es para usted y para mí, si tan solo hacemos lo que Dios
pide de nosotros, y es que le sigamos correctamente. Ahora, ¿por qué aquel hombre bajó la mujer, vamos a decirlo, bajo los efectos de la droga, efectos de lo que la borrachera, de lo que él puede hacer, lo incorrecto, viene a ser un animal, porque no sabe lo que está haciendo, está fuera de sí, está loco, está fuera completamente de sus cabales. Pero ¿por qué? Porque está haciendo entonces ese hombre, aquella mujer o esa mujer que está haciendo lo incorrecto delante de Dios, está dando un fruto equivocado, un fruto que no es digno de arrepentimiento. Y sabemos que el fruto que dice el fruto del Espíritu ya de Dios son 9 frutos, pero el fruto de la carne, el fruto que ofrece el mundo, es otro fruto pervertido. Dice la Biblia que no puede un árbol bueno dar un fruto malo, ni un árbol malo da un fruto bueno. Entonces, cada árbol da conforme a su género. Y si vemos el fruto que da el mundo, que ofrece el mundo, lo que ofrece lo que a esta carne, vemos el fruto, si vamos allí, Gálatas capítulo 5, vemos los frutos, lo que es desde la carne, los frutos que de este mundo para hacer lo malo, que dice que la Biblia que allá ninguna cosa entrará que haga abominación ni mentira, ningún fornicario, ningún idólatra, ningún hechicero, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, dice la Biblia. Así que tiene que ser entonces un fruto bueno para poder optar por la salvación que nuestro Dios y Salvador nos ofrece. Vamos a Gálatas capítulo 5, el versículo 17, y vemos cuál es el fruto de la carne, lo que este mundo puede ofrecer para que usted haga lo incorrecto delante de Dios. Dice allí el versículo 17, porque la carne codicia contra el espíritu. Ve, es una lucha que trae la carne y el espíritu. Este cuerpo apela a lo suyo. Por eso Pablo puede decir que quería hacer lo bueno y no podía, porque había una ley en sus miembros que lo hacía hacer lo incorrecto todo el tiempo, lo llevaba a hacer lo malo, pero su espíritu lidiaba con él y él quería sujetarlo. Pero dice allí entonces, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, banqueteo y cosas semejantes a esta, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ve las cosas que están allí anotadas una por una, detalladas, para que usted vea cualquier de las cosas que se hacen de estos detallitos que están allí, no va a heredar el reino de los cielos, porque allá no entrará ninguna cosa sucia, porque está haciendo lo equivocado. Ahora, este muchacho sabía que había hecho lo equivocado, pero él estaba dispuesto a enmendar, él estaba dispuesto a hacer y corregir lo que él le había hecho, que había faltado a su padre y le había faltado al Dios Todopoderoso. Ahora, si vemos si este fruto está haciendo mal alguno de ellos en usted, ahora veamos el fruto bueno entonces que Dios quiere que usted dé, que dé correctamente para que usted sea entonces salvo y llegue entonces a la plenitud y el conocimiento de Dios. Y si estando entonces con el Espíritu de Dios en usted, este fruto tiene que darlo, este fruto tiene que brotar y abundar en usted, en su ser, ya limpiado, ya con zapatos nuevos, el Evangelio,
ya con sus ropas vestiduras del Evangelio, y vemos que el anillo, que el cual es la jarra del Espíritu, allí entonces usted dará este fruto, que es el fruto del Espíritu, que son 9, el cual dice allí, en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es caridad, que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí vemos entonces los 9 frutos del Espíritu. No es que son, no sean nueve, podemos decir, 9 cosas diferentes. Son atributos de Dios para el ser humano, para el hombre y para la mujer, que puedan llegarse a Dios, que tienen que reflejar estas bondades de Dios, ese fruto que el mismo Espíritu da para que despliegue al hombre aquí sobre la tierra y puedan reflejar la vida de Dios, porque Dios lo ha hecho usted para que lo refleje aquí en la tierra. Si lo hizo a imagen y semejanza de Él, es para que usted entonces dé las virtudes que Él le ha dado, el cual es la amor, gozo, paz, benignidad, dando todos esos frutos allí claramente, para que el mundo pueda ver que hay algo en usted diferente, que usted no es igual que las demás personas, que usted tiene en su ser algo diferente, que el cual es Dios que se lo ha colocado a través de su Espíritu Santo. Dios en su gracia y su bondad te dice entonces a ti, amigo, hermano que me escucha en esta hora, que quizás ha estado opacado, ha estado allí atrincherado, ha estado haciendo las cosas incorrectas. Te dice, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dios, en su gracia, quiere entonces darle a usted entonces esa luz de Dios, para que pueda brillar aquí sobre la tierra y reflejar la vida de Dios. Porque si nosotros somos templo y morada de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reflejarlo a Él, ser su misma imagen. Y es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Dios está escogiendo a hombres y mujeres que le crean para Él llevarlo a una posición, porque ha de venir un tiempo, que ya estamos en ese tiempo ya, cuando los hijos de Dios ha de ser manifestados sobre esta tierra y sea entonces visto por el mundo. Y porque el Señor, cuando se fue a la gloria, Él dijo, yo me voy y no los dejaré huérfanos, sino que vendré otra vez en la forma del Espíritu Santo a morar en ustedes, y estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. El mundo no me verá más, dijo Él, pero vosotros me veréis. Y es la confianza que Dios le ha dado al creyente, lleno del Espíritu Santo, que pase por lo que pase, la circunstancia al cual se vea, como usted, quizás los cielos de bronce, todo oscuro, todo maldad para diestra y siniestra, pero sabemos que hay un Dios fuerte y poderoso que está al lado suyo, que va delante de usted como por su gigante, quitando y derribando toda muralla, todo gigante, todo obstáculo que pueda atravesarse, para darle paso a usted a ese camino el cual Él nos ha trazado, que es un camino de santidad, el cual dice la Biblia que por ahí nos hemos pasado, pero Dios nos está llevando a ese lugar santo. Santo es su nombre. Por lo tanto, este muchacho allí estaba entonces reconociendo y diciendo a su padre, padre, he fallado, padre, he hecho lo malo, lo incorrecto, y no soy digno de ser llamado tu hijo, ahora hazme como uno de tus jornaleros. Y viendo el padre la actitud de su hijo, de que lo que estaba haciendo, lo quiso entonces abrazarlo allí y darle entonces las peticiones allí que estaba demandando él, pero no conforme a lo que le estaba pidiendo él, sino que él le dijo, te voy a dar más abundantemente, te voy a dar ahora, te voy a vestir como correctamente, te voy a dar zapatos nuevos y te voy a entonces a dar el anillo de heredero otra vez. Yo no te voy a quitar la herencia, te la voy a dar de nuevo para que sepas que tú eres mi hijo, siempre has sido mi hijo. Y así como usted y yo, por su gracia y misericordia, sabemos en ese nombre revelado, el cual es nuestro Señor Jesucristo, que en este tiempo
Nosotros no sabíamos, estábamos ajenos a la vida de Dios, llenos en el mundo de pecado, haciendo lo equivocado, pero cuando Él nos mostró su revelación a través de quién es Jesucristo, quién es ese Dios grande y poderoso, vimos entonces que nosotros no vinimos aquí por casualidad a este mundo, sino que ya habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para estar con Él. Éramos hijos desde el principio, estábamos en su mente, solamente no había llegado el tiempo de manifestarnos en esta tierra. Pero ahora, cuando vemos que nos manifestamos, nacimos en pecado, nacimos de mujer. El estigma de pecado que traemos por nacer por el sexo, el pecado original. Pero Dios entonces nos llamó entonces de esas tinieblas, el cual estábamos, a su luz admirable, y nos mostró el camino y nos mostró la salvación y nos mostró de dónde venían nosotros. Así como el Señor Jesús, cuando estuvo aquí sobre la tierra, dijo: salí de Dios y vuelvo a Dios. Él sabía que había venido de allá, de Dios, y por lo tanto volvía nuevamente a Dios. Así cada uno de nosotros, plasmando aquí en nuestra fe en su palabra y lleno del Espíritu Santo, ya Dios dándonos entonces ese don que es el Espíritu Santo, la jarra del Espíritu, sabemos y reconocemos entonces que ya no somos esta tierra, somos advenedizos aquí en esta tierra y ahora tenemos un lugar celestial el cual se llama el cielo. Así este muchacho, aunque estaba lejos de su patria, estaba allí viviendo perdidamente, gastando toda la hacienda que su padre le había dado, pero cuando quedó sin nada, él reconoció que él no era de ese lugar, que él no le pertenecía a ese lugar. Él era advenedizo en esa tierra y por lo tanto dijo: iré y le diré a mi padre que he pecado contra Dios y contra el cielo y contra él, y que ya no era digno ser llamado su hijo. Ahora, él estaba reconociendo su actitud, la falla, sus errores, que no era digno, y ahora quería entonces el perdón de su padre. Así, Dios entonces quiere perdonarte a ti, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora. Quiere que tú te allegues a él y reconozca que si le has fallado, pídales perdón y él te perdonará. Él es un amor, un Dios muy bondadoso, un Dios glorioso, un Dios que perdona la maldad y el pecado. Por eso Dios, en su misericordia y su bondad, Él te dice que te levantes y lo mires a Él. Mira a Jesús. Jesús está allí. Allí, como quizá vemos que te acuerdes aquel día del Calvario, cuando Él una vez fue allí a morir por ti y a morir por mí. Allí derramó su sangre y allí lavó nuestros pecados. Pero ¿qué de aquel que no quiere aceptar el perdón de Dios? Porque Él murió por todos nosotros. Él dice que Él no vino aquí al mundo a condenar al mundo. No, Él vino a salvar al mundo. Pero ¿qué de aquel que no acepta el perdón de Dios? Ya Él te perdonó, amigo que me escucha. Él ya te perdonó tus pecados. Ahora quieres que tú tienes que aceptarlo. Esa es tu disposición. Ese es tu problema, podemos decirlo así. Que si lo acepta o no lo acepta. Pero un perdón, si no es aceptado como perdón, no es perdón. Si tú no aceptas al Señor su perdón que hizo ya en la cruz, la expiación de nuestros pecados, entonces quiere decir que todavía estás en pecado, todavía no has sido perdonado de Dios. Quizás usted diga: pero bueno, yo no he hecho lo malo, yo me porto bien, yo hago esto, yo hago lo otro, hago lo correcto. Sí, puede que lo hagas correctamente, como piensas en tu humanidad, en tu mente, pero Dios te dice: todavía estás en pecado, porque naciste en pecado y traes el estigma del pecado y tienes que ser perdonado, tienes que ser borrado eso, y la única manera de ser borrado es tomar de mi Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios 12, 13, que por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia. Ese nombre el cual toda rodilla tiene que doblarse. Los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo
es el Señor. Así que esta palabra es para usted, amados hermanos, para que usted pueda allí reflexionar en un lugar en el cual usted se encuentra y ver cuál es el propósito que tiene Dios para usted, porque todos venimos aquí con un propósito, y el propósito tiene que buscarlo usted, cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor. Si usted la busca, Dios se la mostrará. Dios, sin duda alguna, no lo dejará en confusión. El mundo está en confusión, pero a usted, si lo busca de corazón, lo busca de sincero corazón, Dios está dispuesto entonces a mostrársele y decirle para qué usted está aquí en esta tierra. Dios entonces está buscando hombres y mujeres que le crean. Él está haciendo entonces un plan, un propósito para llevar una iglesia a la perfección, una iglesia santa, sin mácula, sin mancha, que esté delante de Él. Por eso Él lo que pide a usted, amado amigo que me escucha, es una cosa, y es su corazón. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Del corazón sale todo, dice, si guarda algo, dice, guarda, hijo mío, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Y del corazón es que salen todas las cosas, los homicidios, malas palabras, torpes cosas que puedan salir de allí, pero también salen cosas buenas, tesoros buenos, que el cual Dios quiere que salga lo bueno de ti, allí de tu corazón. Él quiere limpiarlo, Él quiere moverse en medio de tu corazón para Él obrar a través de ti. Pero si no te rindes a Él, entonces no puede obrar, porque Dios no va a violentar tu corazón para entrar allí obligado, sino quiere que tú mismo te le entregues y te le rindas a Él, y así entonces poder salvarte. Él quiere usar este corazón tuyo, quiere usar ese cuerpo. Por eso Él nos exige que guardemos cuerpo, espíritu y alma sin reprensión hasta la venida del Señor, porque Él quiere usarte a ti como instrumento, quiere usarte como casa. Acuérdase que Dios es espíritu, pero Dios necesita entonces una casa para Él moverse aquí sobre la tierra, así como se movió cuando estuvo aquí en el cuerpo el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, había una profecía que vendría el Mesías, pero ya estaba escrito ya que una virgen concebiría y pariría un hombre, pariría un niño, y al niño se le llamaría Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Era el tabernáculo de Dios que se iba a manifestar aquí sobre la tierra, y nació como niño, creció como niño, adolescente y así sucesivamente, hasta que llegó una madurez cuando Dios tuvo entonces que tomar posición. Siendo Dios Espíritu, tomó esa casa, casa de barro, porque nació aquí como un ser humano, también de carne y hueso, pero nació sin pecado. Y Él tomó la humanidad entonces de Jesús y habitó aquí Dios en toda su plenitud. Ese Dios grande y poderoso que los cielos al cielo no lo pueden contener. Pero mire cómo se humanizó Dios para venir a hacer el plan de redención, para salvarte a ti y salvarme a mí, amigo que me escucha en esta hora. Mira ese gran propósito de Dios. Él lo hizo y lo está ejecutando, está llevando a cabo ese plan de redención completamente y absoluta, porque su novia la estaba llevando a una posición, el cual es su iglesia elegida, el cual Él la va a sacar de esta tierra cuando lo amerite. Dios te está haciendo la invitación en esta tarde, amigo que me escuchas, amiga, que vengas a Él, a los brazos de Él, y Él te quiere usar, te quiere salvar, te quiere redimir del pecado para poder entonces darte las herramientas que Él tiene para ti. Si tienes quizás dones en tu ser, porque Dios le dio dones a todos los hombres, aún los rebeldes, dice la Biblia, para que en medio de ellos habite Jehová Dios. Entonces, si tienes un don, entrégaselo al Señor para que Él lo pueda usar. Dios entonces está llamando a hombres y mujeres rendidos a su palabra para que pueda entonces hacer y ejecutar lo que Él sabe hacer. Dios, en su gracia y misericordia, Dios, en la bondad de Dios, dice allí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 16,
porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. O sea que Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Así que Dios en su gracia, por cuanto Él entonces dice que Él, en Él habitó toda la plenitud de la divinidad corporalmente, fue en el Señor Jesús. Así quiere Dios entonces que usted, amado amigo, que está ahí en sintonía, oyendo la voz de Dios, que se rinda a Él plena, absolutamente, para Él poder usarte como vaso, para poder usarte como casa y moverse aquí plenamente en la tierra como fue allá en el Señor Jesús. Si este fue un misterio allá grande, que dice la Biblia, grande el misterio de la piedad, Dios se ha manifestado en carne, aquí de este lado, que es la iglesia de Dios, es más misteriosa todavía, porque ahora no es Dios en un hombre, sino ahora es Dios en toda su iglesia universal, el cual te está haciendo el llamado a ti, amada, amiga que me escuche, amigo, para que entres en el propósito de Dios y puedas ser entonces también salvo y gozar de su beneficio. Así como este hombre, este muchacho, el hijo pródigo, se arrepintió y reconoció que había fallado, reconoce tú también en esta hora que ha fallado, que no sabes, no entiendes el propósito de Dios, y no, si no sabías que tú habías nacido en pecado, ahora ya lo sabes, y ahora actúa, ejecuta y da un pie adelante y di que, Señor, aquí estoy en tus manos para que me perdones mis errores y mis pecados, y Dios entonces te perdonará como Él solamente sabe hacerlo. Así que hemos llegado al final del programa, y será hacerle una invitación para el próximo día siguiente, que tendré otro programa con uno de mis hermanos que debe estar aquí, y que Dios lo use como Él sabe usarlo para darle palabra a ustedes, amados hermanos, de día en día y de todos los domingos, para que sean edificados en el cuerpo del Señor, aquí como nosotros estamos cada día buscando cada día de Él y rendiéndonos más a Él, para que Él obre el querer como el ser por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Es para ti entonces, amado hermano, la invitación. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Así que oremos, acompáñame a orar. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor, a tu nombre, Señor Jesús. En este día, Señor Jesús, que nos has concedido, Señor, por tu misericordia, Señor, hablar, Señor, estas cortas palabras, Señor Jesús, de edificación, Señor, para cada vida, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que obre, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, en cada uno de ellos, Señor, en esos corazones, Señor, allí que están quizás palpitando, Señor Jesús, buscando, Señor, qué hago o qué no hago. Quizás están entre dos pensamientos, Señor. Sabemos que hay el bien y el mal, pero sabemos que hay un vencedor, el cual se llama Jesucristo, Señor. Abre usted camino, Padre Santo, para que su palabra pueda entrar y penetrar allá en lo más profundo de su alma, de cada una de las vidas, Señor, que están allí atentos a su voz, y pueda entonces nacer, Señor, esa semilla, Señor, de su palabra, Señor, y que pueda dar fruto, Señor, bien al cual usted quiere que demos cada uno como hombres y mujeres creyentes de su palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, por cualquier vida, Señor Jesús, que estén necesitadas en esta hora, Señor, que le proveas, Padre Eterno. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Provéle, Señor, conforme a su voluntad, Señor, la ley perfecta, Señor. Su brazo no ha sido cortado, Padre Eterno. Usted, Señor, abre la ventana en los cielos, Señor, derrama, Señor, bendiciones hasta que sobreabunda, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, en diferentes lugares, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice igualmente, Señor Jesús, cada vida, Señor, que tenga necesidad, Señor, de enfermedad, Señor Jesús. Ayúdale, Padre Eterno. Usted es Jehová, nuestro Salvador, Señor. Usted es el que sana todas nuestras dolencias, Señor Jesús. Por lo tanto, enviamos su palabra, Señor Jesús,
a la vida, Señor, que está necesitada, Señor, y que Él la atesore en su corazón, que le eche garra para eterno esta palabra, Señor Jesús, que ya Él ha sido sano porque ya usted fue a la cruz del Calvario a morir por esa enfermedad de la vida que esté allí, Señor, atenta a su voz, Señor. Se lo pongo en sus manos en glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos, y que la paz de Dios sea sobre ustedes. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.